AM Sports, listos para poder analizar la mayor parte de la fecha de Liga Pro, donde Barcelona, Barcelona da un paso importante, no, de todo, da un paso importante, me parece, con miras a ganar la primera etapa, nuevamente con equipo alterno y con la figura de Loco Cortés. Qué bien que Barcelona hoy por hoy tenga a sus dos números 10 enchufados. Enchufados sus dos números 10, siendo figuras uno en un torneo y el otro en el otro, uno en Copa Sudamericana y el otro en la Liga Pro. Lo de Melec, que quizá quizá pudo haber causado revuelo en los hinchas azules debido al tema de que puso también algunos jugadores alternantes y que no le fue bien y que había remontado el partido y que luego se lo empataron, pero definitivamente resigna para mí la etapa ya el cuadro del bombillo. Hablar de Independiente del Valle, que Paiva nuevamente con sus declaraciones, me parece a mí desatinadas, vuelve a dar la vuelta al país con esto, pero me parece que es parte del show y está de esa manera. Pero analizaremos todo eso aquí en Fútbol Total, más allá de lo que pasó con ecuatorianos en el exterior, que este fin de semana estuvieron realmente en gran nivel. Goles, asistencias y demás. Señor Segovia, ¿cómo le va, Javier Segovia? Buenos días. ¿Cómo le va, señor Guti Freire? Buen día para usted, para todos los compañeros y para quienes se suman a esta edición de lunes de Fútbol Total por WQ Radio y AM Sports. Todo el análisis de lo que fue la victoria de Barcelona, el empate de Melec, otro empate Independiente del Valle que dejó mucha tela por cortar, luego de las declaraciones del entrenador Renato Paiva. Yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que Melec resignó las chances de pelear la etapa, pero no solo Melec, porque hay que tener en cuenta que Barcelona es el único puntero del campeonato con 19 puntos, 6 más, 7 más creo ahora, con su inmediato perseguidor que es Melec y que es Liga de Quito. Ambos con números muy similares. No, pero está a 3 de Liga, creo. Está a 6 de Liga. Correcto. Colchón sigue siendo 6 de Barcelona. Sí. Son situaciones, perseguidores que tienen situaciones muy similares. Es decir, el único que ha hecho una campaña fuera de contexto favorable, por así decirlo, es Barcelona. De ahí se ha pedido la salida de Rescalvo, se fue Marini, pero yo creo que ni Emelec ni Liga están haciendo malas campañas. Pasa que la exigencia que les ha dado Barcelona al haber conseguido un colchón de puntos sumamente importante, ya habiéndose jugado la mitad de la etapa, es lo que hoy hace ver tal vez, quizá, un poco mal a estos dos elencos. Pero bueno, ya estaremos analizando más adelante lo demás. Perfecto, Javier. Mercedes Chévez, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, un fuerte abrazo para todos ustedes. Un excelente inicio de semana y bastante que conversar porque dejando de lado todo lo que ocurrió, que lo vamos a analizar y a revisar de todo un poco, también se viene un tremendo partido este fin de semana. Para mí, lo de Liga no es que ha sido malo, pero tampoco ha sido bueno. Lastimosamente, al final el funcionamiento del técnico no acompañó a lo que puede hacer este equipo, porque tiene los jugadores, tiene todo para ser protagonista, como debe ser un equipo como Liga, pero no está en su mejor momento. Vamos a ver cómo comienza a irle o cómo le va en las próximas fechas con un cambio de director técnico, sea interino o no. Va a haber un cambio y eso lo vamos a ver con quién esté dirigiendo la banca. Lastimosamente lo de Marini sí va a ser cuestionable por temas muy prácticos, porque la final no es de complicarse. ¿Por qué no iba nombre por ubicación que hubiese dado a la final mejores resultados? Pero igual estaremos hablando de todo eso porque este fin de semana tenemos, Liga Barcelona. Así es. Y para mí si Barcelona gana el partido contra Liga... Ya está. Ya tira la tapa. Ahí ya solamente quedaría el único de equipo Escollo complicado, el clásico. Ajá, rival directo, pero termina siendo 3 puntos. Barcelona ya saca una diferencia hoy de 6. O sea, si en el futuro la hace de 9. Perfecto. Luigi Pescarolo, buenos días. ¿Cómo le va, profe? Muy buenos días con todos. Yo tenía una pregunta ante su introducción. Dígame. ¿Crees realmente que puso equipo alterno Barcelona? Sí. No creo, estoy convencido. ¿Son alternos? Sí, seguro que sí. Porque yo no creo. Yo veo que Barcelona tiene más de una plantilla titular. Barcelona no tiene, ¿Por qué no crees que es alterno? Porque en mi opinión Barcelona tiene 20 jugadores titulares. ¿Te parece que lo discutimos? Sí, sí. Lo saludamos a Pepín y discutimos. De Melec. Melec sí tiene titulares y alternos. Buenos días, señor José Pepín Gavica. Buenos días, Guti, Javier y Mechita. Hoy vamos a hablar de qué. La verdad, pero entonces armó mal el equipo de Rescalvo, pero entonces, profe Luis. Pero lo dijimos desde el principio, ¿eh? No. Barcelona, el año pasado tenía mejor gente que este año.
No, yo sí, no estoy sí. Barcelona el año pasado tenía mejor gente. Acuérdate, Pepe, oiga, que dijimos. Hasta con Busto, acuérdese traído, que estaba el Loco Alves y hoy no sí, lo tiene Barcelona, Loco Alves. Hemos dicho, Barcelona no. trajo jugadores sí. en posiciones donde no las tenía. Y jugadores, especialmente extremos. Y sí, exactamente. Correcto. Eso fue lo que priorizó. Trajo reemplazantes de jugadores que tiene, que no tiene la misma característica. Mire, no, yo le voy a decir. Hay otros que se refuerzo que reforzó en gran también. Plantilla. Que claro, pero con jugadores que no jugaban en sus ligas. Pero Barcelona trajo jugadores ya comprobados en el país, pero... En posiciones donde no tenía. Pero quienes le han dado resultados a Barcelona no son las nuevas incorporaciones. No, pero son los jugadores, es la plantilla que tiene desde el año pasado. Pero es un buen respaldo. ¿Por qué? Porque la Culebra Castillo no ha jugado casi nada. Porque Leonay Sousa, que muchos lo ven como la octava maravilla del mundo, está lesionado. El único que ha llegado Sousa. A sumarse de los titulares es Sosa. Y Rodríguez. Bueno, y Paquito Rodríguez. ¿Ustedes vieron el tridente con el que terminó Barcelona jugando y ayer? Y donde jugó mejor Carcelén cuando entró Piñatares. Molina y Carcelén. Ese cambio ya se venía. Realmente, cuando si es que ese tridente se hubiese armado, en otra ocasión yo hubiese puesto realmente a Leonay Sousa en alguno de estos puestos por Molina o Carcelén. Pero, no pasa nada con pero lo de ayer... Lo de ayer la verdad es que fue muy superlativo, incluso antes del ingreso de Piñatares. Carcelén quiere mundial. Así es. Y como quiere mundial, va a jugar mucho mejor. ¿Qué pase que le mete a Garcés? Garcés, a lo mejor terrible ese pase. Se desentiende la jugada, a lo mejor dijo, el afro no me la va a poner por aquí. Y no se le esperó, aparte el giro de Garcés es medio ortodoxo, porque a lo que gira ya pierde tiempo. Yo creo que su contextura a veces no le da para hacerlo. Mechita, usted mire el giro de él, no gira rápido. Y fue un pase despacio, no fue un pase que tú digas fuerte y todo eso. Tenemos que entrevistarlo en la final. ¿A quién? Profe Guti, le voy a decir algo. Ahora Luigi, no sé si estará de acuerdo conmigo. Ahora Barcelona ataca bien por la izquierda. Antes era solo su juego era por la banda derecha. Hoy en día, y yo no sé si usted me puede acordar. Sin Martínez. Exactamente. El año pasado era un Barcelona con Martínez y otro sin Martínez. Sí, ya. Ahora no. Mechita, yo lo que le quiero decir, y usted también me puede llamar la atención. El señor Leonel Quiñones, que es criticado aquí por muchos, llega al fondo. Espere, Luigi. Por uno. Mechita, él llega al fondo. Y ahora ya no centra, pues, ¿sabe lo que hace? Tira el centro atrás. ¿Qué es lo que tiene que decir? Yo me muero de coraje cuando yo veo y el técnico no le puede decir a alguien, tira el centro atrás, que es mejor que centre, que se te va o no llega al extremo, no llega al lateral, pero mejor si lo tiras atrás. Tiene piernas o llega el volante hasta el 5, llega para rematar y hacer un gol. Un cambio de visión mucho más amplio. Pero ahí tiene la mano serio. Yo ojo que el recurso es tanto en profundidad por fuera como por dentro. Exactamente, Javier. Si vamos a hablar de individualidades. Yo te digo en el tema de Lionel, definitivamente el gol le ayudó a ganar confianza, el partido, la asistencia que dio. Y en el siguiente partido ratificó el tema. ¿Por qué? Porque nuevamente dio asistencia. Está ganando en confianza. Aquí, por ejemplo, el más crítico con Lionel, quizá en esta mesa he sido yo. Quizá. Sí, está bien, Kim Jong. Pero no, está bien, Kim Jong, tiene razón. Lo aceptamos. Yo he sido muy crítico. Nos equivocamos también. No, es que yo no me he equivocado. Espérate, Kim Jong. No se equivocó con MLE. Yo me equivoqué con MLE. Mire, yo no me he equivocado con MLE. Yo me equivoqué con MLE porque yo pensaba que MLE. Después lo que presentó las primeras tres fechas, yo dije, Melé está muy bien. Yo les dije, acuérdense que para mí la primera fecha fue un espejismo. Pero bueno, ya vamos con Melé. No hagamos una ensalada. Está bien, director. En el tema de Leonel Quiñones, que yo he sido el más crítico, mejor lo acepto tal cual como me lo dice el profe, pero yo cuando hablé de Leonel Quiñones nunca dije que era un mal jugador. Nunca dije que no podía hacer lo que está haciendo ahora. Yo lo que dije es que le faltaba carácter. Y de hecho le faltaba carácter. Se asustaba. Veía la mitad de la cancha y veía el precipicio. Ahora ya no. ¿Qué te da eso? La confianza. Y la confianza se la ha ganado él. Y ¿sabes qué? A veces cuando te dicen en varias situaciones de la vida, tienes que tocar fondo para salir. Lionel tocó fondo en Barcelona. Es así. Cuando se comió el penal,
Lionel tocó fondo con Barcelona. Para su fortuna y para fortuna del club, al siguiente partido lo pudo cambiar de inmediato el temporal. No le dio chance a la crítica de nada. ¿Por qué? Porque en el siguiente partido ya lo recuperó. Y por suerte de él, ese partido fue en Quito. Porque si hubiera sido en el Monumental, seguramente venían los pifeos y las críticas cuando tocaba la pelota. Se le complicaba, pero ganó confianza en Quito. Y luego lo ratificó en el Monumental. Lo ratificó en la Sudamericana. Lo está ratificando ahora en Liga Pro. Pero eso es confianza. Todos sabemos que Leonel puede dar esto, lo que está dando ahora, y más todavía. Correcto. Pero acá hay un gran mérito de Jorge Célico. Yo también. ¿Cómo lo protegió en la confianza de jugadores? Yo creo que es eso también. Porque protege a los jugadores, pero también el mensaje que él tiene se nota que llega. Se nota que el jugador lo escucha y siente que lo que le dice Célico, que la forma que tiene Célico, siente que es la correcta. Javier, yo estoy contigo, y creo que Pepín y todos estamos de acuerdo, pero realmente yo sé que, a ver, yo no voy a ser como Paiva, que les voy a decir cómo tiene que decir las cosas, no. A nadie se lo diría, pero como lo decimos, suena a que el mensaje de Bustos no llegaba, y Bustos fue campeón con Barcelona, y Bustos fue semifinalista con Barcelona. No, pasa que el ciclo suena así o no, Javier, son estrategias diferentes. No, porque son dos tácticas diferentes. Sí, escuchen, a ver, hay un ciclo que ya se ha cerrado y que como sea que se lo haya llevado, bien, mal, como lo pueda comparar, quien tenga la oportunidad, Bustos fue campeón. Llegó a semifinales de Copa Libertadores. Yo no te digo que haya gestionado el grupo. Yo lo que te digo es que suena. Logró unos objetivos. Suena a que el mensaje de Bustos ya no llegaba. Y Bustos. No, es que no llegaba. Sonaba a ver, eso. Para mí, déjeme aportar con lo que ustedes están diciendo. Dígale, profe. Dígale lo que usted conoce. Yo acoto algo para que usted conoce desde lo profundo. Analice. El problema es que se están olvidando. Está que le tira centros ahorita a Mechita, ¿sabe por qué? Porque el otro día fue Mechita fue agresivo. Quiero aplicar una de Leonel. Se están olvidando de que son seres humanos. Bueno, sí. De que el técnico es un ser humano y que a veces la comunicación, las maneras, las formas de hablar tienen su tiempo específico. Hay situaciones en donde uno como entrenador le llega más a un jugador que a otro, y hay otras en donde le llegas más a otro jugador y no a unos. Cuando ustedes me dicen, no, es que el mensaje de Fabián no le llegaba, estamos hablando puntualmente de Leonel, probablemente a Leonel no le llegaba todo el mensaje completo, pero a los demás sí. Probablemente el mensaje de Célico le llega enterito o completo el mensaje a Leonel, y a lo mejor a otro no. Ese es el éxito de un entrenador, el saber manejar esta situación, estos mensajes en momentos adecuados al jugador. Recuerden que para mí el mejor concepto de un entrenador es que es un extractor de rendimiento. Y lo que está haciendo Célico es extraer el rendimiento de Loco Cortés, de Leonel, pero por ejemplo, Leonel no aparece. En cambio con está lesionado todavía. Sí, pero me refiero con Fabián, Leonel jugaba. Aymar jugaba. Martínez jugaba. O sea, para eso es una plantilla. Por el goleador no jugaba. Por eso es que mi pregunta inicial es, ¿realmente ustedes creen que Barcelona jugó con equipo suplente? Porque en mi opinión, Barcelona tiene 18, 19, 20 jugadores titulares. En ningún equipo hay 20 titulares, Luigi. No, porque, sí, por ejemplo, Víctor Mendoza es el suplente. Ahí te hago una para. Víctor Mendoza es el suplente de Barcelona. Bone, que sea un buen suplente es diferente. Bone es el suplente de Melec. Sí. ¿Está en un mismo nivel? La verdad es que no. ¿Sí? La verdad es que no lo sé. Yeah. Es muy relativo. Juegan tan yo creo poco. Que Víctor Mendoza relativo. Tiene un nivel es superior. Relativo, es muy relativo porque yo no puedo analizar a un jugador por un partido Víctor Mendoza. Yo puedo analizar a Bone por dos partidos. Bueno, te lo digo, ahora te puedo decir. Te lo digo yo porque los conozco. En currículum te digo una cosa. Uno es mundialista, el otro no. Sí, bueno. Pero en estos momentos, hoy por hoy, uno es un muy buen suplente y el otro no lo es. Y seguimos manejando Bone. Para mí Bone está siendo un buen suplente. Para mí Bone es un buen reemplazante. Para mí Bone es un muy buen suplente. No, pero hay circunstancias de partido, de equipo. Lo mismo, y si seguimos analizando esto, Barcelona tiene
tres centrales titulares. En eso estoy de acuerdo. Porque Aymar es titular. En eso estoy de acuerdo. Porque Rodríguez es titular y Sosa es titular. Luego después el entrenador pone un partido a uno, otro. Es que arranca el campeonato y nadie creía que Rodríguez iba a ser considerado hoy como titular de Barcelona. Es lo que pasa que el tema es un poco relativo. ¿Sabes quién lo creía? Sí. El más importante. El técnico. Fabián Bustos. Sí, pero ¿sabes qué? Por eso lo tenía, no había más. Luis, no me quiero enfrascar en que este. ¿Puedo decir algo? ¿Y qué opinamos hoy en día? Que aquí ha sido también bien criticado el goleador del torneo. Loco Cortés. Sí, el Loco Cortés. No sé, sí, justamente sí. Eso estaba revisando ahora. Ahora dígame. Tocando una parte de lo que mencionaba el profe. Mechita, espera un ratito. Mechita, perdón, Luigi. Él es suplente. Él es suplente, pues el quinto día es el titular. Que tenga condiciones. Aymar es suplente hoy en día. Hoy por hoy. Pero ya no está para ser suplente. ¿Quién? Mechita. El loco es suplente siempre. Sudamericana. A ver, equipo de fútbol. El loco es suplente siempre. No, yo estoy un equipo de fútbol. Yo creo que ya. Cortés jugó cuando estaba lesionado Díaz. Sí. En este momento fue para darle descanso a Díaz. Él no juega el día con la Sudamericana, no juega. A ver, vamos. ¿Por qué no jugó contra Universitario haber realizado el partido que realizó contra Octubre? Porque los partidos no se les dio igual. Hoy por hoy, mira, en un equipo hay 11 titulares. Exactamente. En un equipo hay 11 titulares. Es verdad, señor. Que haya niveles muy parecidos en ciertas posiciones. Sí, no, por ejemplo. Eso es una mentira. Yo con lo de Aymar sería lo único excepción que yo puedo hacer. Y te diría que Barcelona sí. Velasco es suplente. Espera un ratito. Te digo que Barcelona sí tendría que presentar. Estamos hablando de que Velasco tiene actualmente Velasco mejor nivel que Byron. Pero para otros Byron detalles, para marcar. Para mí Velasco es el titular. Sí. Y para mí Byron debe ser el suplente. Pero hay 11 titulares. Para mí también lo es. Lo que pasa es que no es verdad que un equipo es de 11. ¿Qué es más connotado hoy en Barcelona? Que a lo mejor, no sé, los analistas de fútbol no lo vayan a decir, que Barcelona lo mete a Pescarolo y lo mete a Javier y están al mismo nivel de los titulares, o mejor. Piñatar es suplente, no, pero ellos no juegan titulares. Sí, pero otro partido no ha jugado. Permíteme, profe. Yo no estoy de acuerdo. Carcelén es suplente. No es suplente. Carcelén es suplente. Cortés es suplente. Cortés es suplente. No. Pablo Velasco es suplente. Yo no estoy de acuerdo. Sí, para el profe. Para el Pablo profe Velasco Cérico, suplente. Sí, es suplente. Eric Castillo hoy es suplente. Aymar es suplente. No es. Carlos Garcés es recontra que hiper, ya, super suplente. Ya. ¿Y Aymar? ¿Suplente? Para mí, en este caso, por mi análisis, el titular es Carlos. Eso es otra. Pero eso es lo que dice el profe. A eso se refiere el profe. A ver, que ayer Barcelona jugó con equipo mixto. Para mí sí, correcto. Pero ¿qué pasa? Que dentro de toda esta estructura mixta. A ver, Javier. Que es una realidad porque no son los titulares. ¿Por qué no lo puso Tito Díaz entonces a jugar de titular? ¿Por qué no lo metió el goleador? Que entra a reemplazar está cumpliendo igual o mejor que el que juega siempre. Perdón. Te voy a hacer una pregunta, Luigi. Dígamelo. Mañana el Quito Díaz entra en la Sudamericana y está haciendo un mal partido. Correcto. O sea, por las cosas. No, o sea, que no hagamos que, no digas que, no digamos que tiene un mal partido. Digamos que sale lesionado. Okay. ¿Tú tienes garantías de que Cortés va a entrar a jugar un buen partido? Sí. ¿Tienes garantías? Sí, ¿por qué no? En este momento, quizá eres el único. Díaz tampoco, no. Quizá eres el único. Nunca un futbolista te puede dar garantías. O con Mechita son dos. No sé si Javier piensa lo mismo. Yo no tengo garantías de que Cortés. Porque ¿sabes qué? Porque Cortés en dos años ha hecho 5 partidos buenos en Barcelona. Bueno, pero ¿sabes qué? A la final si nos pegamos un poquito de lo que dice el profe hace un momento. Estamos hablando de la realidad. La realidad es tremenda. No, la realidad es que hace 2 partidos entró Cortés y no hizo nada. Sí, pero lleva 6. Y no hizo nada. Lleva 6. Okay. Dentro de la Liga Pro, marcado en todos los partidos de la Liga Mechita. Pro. Yo lo único que te digo es que para mí no es garantía de buen nivel. Ya, pero ese detalle que usted está definiendo, yo en eso yo le puedo reprochar. ¿Por qué? Aquí yo no voy a ser garantía para entrar por Pescador. No, nunca es garantía. Para estar al nivel de hoy o ser mejor. Son momentos, son seres humanos, son instancias. Pero en eso no, José. Pero para mí no es garantía porque tiene partidos. Porque Cortés tiene
en este mismo año al principio no estuvo bien. Ha tenido partidos top. Bien, ya ha tenido partidos de, a ver, de dos puntos, tres puntos. Tú dijiste una gran verdad. Cortés lo ha traicionado o lo estaba traicionando a Fabián Busto. Esa fue una frase tuya y yo la acepto porque me parece bien. Pero desde que llevó Jorge Célico... Ha marcado en todos los partidos. Oye, si Cortés jugó un tiempo mal, porque me parece que contra Alianza, contra Universitario Deportes, jugó un tiempo mal, el otro tipo no fue malo. El resto de los partidos los jugó todo bien. Oiga, sí, contra América Mineiro acá jugó excelentemente bien. Oigame, excelentemente bien. Mire, Mechita, un pésimo partido. ¿Él es privilegiado o no es privilegiado? Javier. ¿Cómo? Perdón. ¿Es privilegiado? Privilegiado en condiciones. ¿Es privilegiado? Porque tiene un buen pie. Privilegiado. Oiga, el año pasado ayer, no hizo nada, mire, en Barcelona en la transmisión hoy. Decíamos, Cortés es un crack. Gol de tiro libre de Cortés. No, es el segundo gol de tiro libre. Es como que si jugara Díaz o Martínez, Feró. Tú lo dijiste en la transmisión. Cualquiera podía cobrar. Exactamente. Pero te digo, el segundo gol no es de pie. El segundo gol es de confianza, potencia, fuerza, conducción, y le técnica gana la de posición a él. Si le hubiera tocado Porto Carrero, no se lo llevaba. No. Porque, bueno. No, por velocidad no podía. Si mi mamá hubiera sido astronauta, lo hubiera sido en la luna. Oiga, se lo hizo a quien se lo hizo. Ya. Pero es relevante. Se lo hizo a quien se lo hizo. Y se lo hizo a uno de los jugadores más fuertes y más profesionales que hay en el fútbol ecuatoriano. Sí, está bien. Que es Gabriel Le ganó, ahora, le ganó la posición. Sí, fue, Luis. Esa, es de los más fuertes. Esa jugada fue buena. Serios. ¿En fútbol ecuatoriano qué, Gabriel? Ahora sí, si lo de Gabriel sorprende que todavía tiene condiciones para correr. Mire, si va de titular. A mí Cortés eso se lo hace a Chile. Si le ganó a Byron Castillo. Le ganó la posición. Están hablando todos al mismo tiempo. Vamos a limpio. Golpe la mesa para poner se llama Corteo, Bencito. No, me refiero entre Achillier y Porto Carrero. Hay diferencia de edad. Lo dirigí y lo hacía jugar de extremo o lateral con la época de Felipe. No. Yo lo único que destaco de Porto Carrero en este momento es la velocidad. Sí, aparte de eso es muy veloz. Es muy, 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 muy veloz. Como metió el hombro. Ayer Achillier en la jugada, en la corrida por la banda, sí fue tremendo. Yo estoy de acuerdo contigo, que por velocidad creo que no. Creo que a Porto Carrero no. Por velocidad no. Lo que pasa es que Cortés gana la posición. Y cuando tú pones el cuerpo delante del defensor. Le ganó la posición. La posición. ¿Dónde? Cuando tú le tiras el cuerpo delante del que te marca, o te deja pasar o te hace falta. ¿Dónde fue? Esperemos un ratito, Pepín. ¿Dónde fue eso? ¿En qué en tres cuartos de cancha Cortés le comienza a ganar la posición. Por velocidad. Porto Carrero se puede recuperar. Sí, se puede recuperar. Luis, espérese un ratito. Porque yo, Luis. Por velocidad, Porto Carrero tiene chance de recuperarse. Por supuesto que sí. Oiga. Achillier tiene demasiada experiencia. ¿Sabe lo que hizo? Lo que el señor está diciendo. Le ganó la posición. Falla. Porque si lo tocaba o lo agarraba, era roja. Era tarjeta roja. Y se le metió al área y peor lo complicó. Y se quedó sin ángulo. Metió el gol en el ángulo más difícil por intermedio de la pierna. ¿Amerita que sea titular en Argentina? Lo que hizo... ¿Amerita que sea titular en Argentina? Pero si está bien Díaz, ¿para qué? Claro, está bien Díaz. Entonces, ¿qué? Entonces es el suplente de Díaz. Es el suplente de Díaz. Estamos hablando de dos jugadores que pueden jugar perfectamente y te va a dar cosas diferentes. El profe lo que dice es que... Pero depende del partido. Que cualquier jugador responde. Barcelona hablan los cuatro al mismo tiempo. ¿Qué gracia? Te preguntaron... Es que es lunes. Me preguntaron, Barcelona. Y ganó Barcelona. Armas en estos momentos para decir: sí, si no está este, sí, está este. Sí, son titulares. Bueno. Ahora pregunto yo: Mechita. Ya quiero hablar de Melé. Espérese un ratito. Espérese un ratito, profe. Hay que sacar el látigo. ¿Por qué no está mudo como el día viernes a las 5 de la tarde? Parece el director de orquesta. El ceviche. Te pregunto una cosa. Espérate, Pepe. Si va de titular Cortés. Contra Lanús. No va. No, esperemos un ratito. Para mí no va. Un supuesto. Espera. No va. Se ha malcriado. Ya está bien. Así eran las clases del instituto. Así eran las clases. ¿Quién va? Maestría de así eran las clases. Te pregunto, ¿te sorprendería si Cortés va de titular y tiene un mal partido? No. Para mí no. La verdad para no. Usted no. Para usted no. No, porque puede pasarle a cualquiera. No, no solamente porque sea no, es que loco. No te sorprende por lo que ya se ha visto. Tampoco te sorprendería. Profe Pecarolo, si va de titular Cortés y tiene un mal partido, te sorprendería. Y si el mal partido lo tiene Piñatares. Pero te estoy preguntando por Cortés. Te pregunto por Cortés. Pero es que puede pasar. Pero dime sí o no, te sorprendería.
Puede pasar. ¿Te sorprendería, sí o no? A mí sí me sorprendería. ¿De verdad? Sí, sí. Pero a mí no me sorprendería. Tremendo. Mira, a mí no me sorprendería. No, si va Díaz de titular, Meche, y tiene un mal partido, ¿te sorprendería? No. A mí sí. ¿A ti te sorprendería? Tampoco. Y sí, sí, no, porque es que depende mucho también del contexto, porque a Díaz, por ejemplo, el partido de Díaz, cuando hizo el gol olímpico contra Wanderers, sí. No era tan bueno. Incluso falló. No era tan bueno porque. Incluso falló un penal. No era tan bueno porque. Guti, te lo pregunto por qué. Guti, acuérdense previo el partido con el partido internacional, cuando hablamos de Díaz, cómo vendrá Díaz. Aquí quiero ayudarme contigo para que Javier termine su respuesta. A veces, ¿en qué encerramos que es un buen partido? ¿Porque se come un gol? No. ¿Porque falla un penal? Que haga porque lastimosamente nosotros a veces tenemos una mala cultura. Ya te doy la palabra. A veces nosotros tenemos una mala cultura. De que viene un jugador, un delantero, una cultura y corre bien la cancha, hace la diagonal, marca el pase, pero cuando llega, la pelota le pega el palo o falla. Quiroga. Y decimos, qué malo que es este jugador. ¿Qué pasa en Europa? Quiroga. Luigi, espérate, Luigi. Este es el más crédito de la mesa. Hacen dos conversaciones. Bueno, te estoy haciendo una pregunta. Estoy haciendo una pregunta. Siga, director. Y le digo, la pregunta es concreta, concejal. No, yo le digo que aquí, ¿cómo encerramos lo que es un buen partido? Porque hay delanteros que corren bien la cancha, de que marcan el pase, y que cuando llegan, fallan de pronto. Yo ya te repetí. Lo aplauden. En Europa lo aplauden. Yo ya te contesté. Acá los evaluamos a veces por si metió o no metió un gol. Sí. Es como con Mastriani. Sí, lo evaluamos si es que metió o no metió un gol, pero hacen dos partidazos y no mete un gol, y a veces no es solamente eso. Ya te la contesté. El Quito Díaz estaba haciendo un tremendo partido y falla el penal, luego se comió un mano a mano y luego hizo un golazo. Pero Luis estaba haciendo un tremendo partido. Estaba haciendo un partido regular, normal. No a la altura de lo que uno espera que haga Díaz. Mira, el fútbol. Entonces, resulta que hace el gol olímpico y okay, se magnificó todo el partido que había hecho Díaz. Para mí, partidazo de Díaz. El fútbol es una profesión y cada jugador es un profesional de su posición. Correcto. Uh-huh. Y debe rendir de acuerdo a su posición, a sus características, a su rendimiento. A eso le llamo yo ser profesional. Por ejemplo, Antonio Valencia era un profesional de la banda. Él, si lo ponías atrás, sabía lo que tenía que hacer. Si lo ponías en la mitad, sabía tampoco lo que tenía que hacer. De la banda no, porque jugó. De la banda. Él jugó toda la banda. Cuando jugó en la mitad, jugó espectacular. Él se ganó toda la vida, toda su vida, jugando en esa posición. Que podía jugar bien de otra es otra cosa. Fue más relevante. Eso es otra cosa. Pero él es un profesional. Entonces, el jugador debe ser un profesional de su oficio. ¿Cuál es? ¿Yo cómo evalúo si un jugador juega bien o no? Cuando cumple bien su oficio. Luego después, si es central. Y ahí es cuando la pelea que tenemos constantemente con Arturo Magallanes. Sí, sabe, que Leguizamón tiene primer pase, juega. ¿Defiende? Yo quiero un central que defienda. ¿Y él defiende? Que proteja, Luis. Que se mate. Y si encima me tiene un buen primer pase, valor agregado. Cobra bien, tiro libre, valor agregado. Cabecea bien, valor agregado. Son valores agregados. Pero igual yo creo que un son valores agregados. Aéreo también, Son valores agregados, claro. A su oficio. Eso no es agregado, eso creo que es un requisito también. Lo que pasa, no, es ofensivo. Zaguero centro. Ofensivo, que a veces hay centrales que no hacen gol. ¿Es idea mía o estás haciendo ver como que Leguizamón no marca bien? Yo creo que Leguizamón no es un gran defensor. Es un buen defensor. Está bien. Y me parece que Leguizamón, con otro buen defensor al lado, cumple y rinde y se potencia bien. Pero el problema está que teniendo a Guevara, que para mí no defiende bien, y está teniendo a Canto, que para mí no defiende bien. Guevara no defiende bien cuando está muy alejado. Vamos cerrando el tema de Barcelona para ir a la pausa y volver a hablar de Melec. A mí sí me gusta Guevara. La respuesta. Ya hablamos de Melec. ¿Qué porcentaje de la etapa tiene en el bolsillo de Barcelona hoy? Yo, en las transmisiones que me ha tocado estar de Barcelona, yo he dicho que les quedan 3 partidos y Barcelona define etapa. ¿Cuántos partidos? Y por eso viene el VAR en estas últimas 4 fechas. En todos los partidos. No, 4. En todos. Eran 5, porque ya. Eso fue el primero. Ya.
en todos. Y ahí determina su primer puesto en esta etapa. ¿Qué porcentaje Luigi tiene? Yo soy un optimista de cómo las cosas están saliendo y para mí el equipo funciona y yo creo que si sigue bajo este mismo funcionamiento tiene más posibilidades. Sí. No sabría decirte yo porcentaje, pero yo estoy de acuerdo con Pepe. Así tenga yo estoy de acuerdo con Pepe. Meche, si gana en Quito, en Casablanca, ya puede ir a ver los 3 millones de dólares. Todavía no. Lo tiene el millón y medio aquí en el bolsillo, sí. No. Yo se lo digo. Es que ya ahí se pone a... Están poniéndose de acuerdo para la cita ya. Previo a recibirlo, claro, ya está recibiendo. Sí, ese partido va a ser durísimo. Ese partido obviamente va a ser duro. Es que aunque Liga vaya sin técnico, ese partido los jugadores van con otro. No, Liga que va sin técnico, está nuestro amigo ahí. No. No, pues interino, Luis. No, jamás, jamás. Sí, pero está bien. No le faltaría el respeto a un técnico, es interino, no interino, no me refiero. En caso que vaya sin técnico. No, es una apología del tema. Bueno, pero Quinito, Edison Méndez... Yo lo conozco, un tipo criterioso. Sí. La Sombra Espinosa es un tipo Peralta. Criterioso. Mauro Peralta. Sí. No es Peralta, es García. No, Mauro Peralta. Ya. Mauricio Peralta, Mauro creo que Peralta. Él, a mí me dijo Franklin Salas que él quedaba Mauro también. Desde que jugaba era técnico Quinito Méndez. Acuérdese esa con Bisuet. No, tampoco así era. Es un momento de jugador. Oiga, pero también estuvo la oportunidad de trabajar conmigo en la selección, haciendo pasantías. Después también estuvo conmigo en Paraguay, en seminarios, en cursos. Yo creo que es un tipo muy criterioso. No, poniéndole en buen contexto esto del técnico dentro de la cancha. Sí, hizo lo lógico. Yo soy fan de Quinito. Eso es otra cosa. Puso lo lógico. Yo soy fan de Quinito Méndez. Y lo puso Angulito. Que me dicen, arma tu equipo, yo lo pongo Quinito y Gavica, los pongo ahí a jugar. Sí, ¿quién de criterio? Oye, y lo puso Angulo, a Angulito al volante 5, que año 2004 un chico salió de Santo Domingo, que en Santo Domingo estaba en el equipo Deportivo Santo Domingo. Pero ¿y qué? ¿Y por qué lo puso? Ah, de volante 5 con 3 volantes jugó. Oscar. Ya, pero lo que pasa Oscar, es que cuidado y hacemos el tema y Independiente de hacer debutar, jugó de debutar por hacer debutar, 2004 cuidado. También. Pero cuidado, ¿qué les dije yo? Las generaciones que vienen son mejores. Ordóñez, el central de Independiente, bueno, la chapa de él es el guapo. Sí, es de Guayaquil. Luigi. Tremendo Luigi, central ese muchacho. Porque tenemos que ir a la pausa. Ya nos vamos a meter en Liga, caballero. En Emelec y todo. No, estamos de acuerdo en hacer debutar. Zambrano. Es tremendo. Javier, ¿qué porcentaje tiene Barcelona en la etapa? Porcentaje, yo diría que 70%. De ahí, Barcelona tiene que jugar contra Emelec y contra Liga. Si gana uno de esos dos partidos, gana la etapa. Uno de esos dos. Yo no creo que tanto Emelec, porque ya se alejó bastante. Emelec, son 8 puntos ahorita, Javier. Más vale Liga. A Emelec no lo descarto. El de Liga es importante. Liga. Lo que pasa con el clásico del Astillero, recuerda que lo cambiaron de fecha. Sí, entonces ya no es el primero, la influencia, ¿no?, que tiene ya no sería tan. Ya no es mayor. Exacto. Ya, sí. Va a ser. Mechita, el 11, creo que va a ser. El 11. El 11. El de Liga de Quito sí puede ser. Tres puntos que hace tu. Tienes razón. Pero ya cuando llegue. No. Tienes razón. El clásico del Astillero ya tiene que haber sumado otro. Mechita, pero el más que lo tiene inmediato es Liga. Claro, Liga este fin de semana. Donde Barcelona saca un resultado positivo, ojo. No perder. Un resultado positivo, ahí se fregó Liga. Muy bien, entonces el día viernes le pregunto para que haga su jugada ganadora en Betcris. Hoy les puedo decir de que en Betcris puede ir al Pachuca, seguramente, para mí ficha segura. El Pachuca de Almada y de Ibarra contra Tijuana de José Enrique Angulo. Haga su jugada ganadora en Betcris.com. Hágase pelucón con Betcris, así como Pepín Gavica. Hágase pelucón. Pausa y volvemos. José Freire Guti es en WQ.
Bien, estamos de vuelta aquí, 11 de la mañana y 44 minutos, 44 minutos hablando de Barcelona. Ahora es el turno del Club Sport Emelec. La primera pregunta de cajón, comienzo con el señor Segovia, porque ya que ustedes después acaparan todo. De Emelec, sí, vino a Emelec. ¿Perdió la etapa ya Emelec? No, porque, a ver, yo creo que todavía la etapa no está definida, si bien hay un candidato que... Todavía faltan muchos puntos para disputarse. Que está firme para llevársela. Todavía falta. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Era necesario poner suplentes, tomando en cuenta que vas a jugar en casa ante el Táchira? Es que esa... A ver, acá ya viene también la decisión del técnico. Si es que era necesario o no en la Pero te pregunto a ti. El técnico decidió lo que decidió. Te pregunto a ti. O sea, si vamos aquí a hablar de lo que hacen los técnicos, obvio lo que hacen los técnicos. Lo que pasa es que... Para ti, ¿estuvo bien o no estuvo bien? Tendría que haber puesto en una balanza, ¿no? ¿Cuál es el partido que estará priorizando? Nos quedó evidenciado. Pero que... para ti, a mí no me interesa lo que quiera el técnico. Te estoy preguntando a ti, si no lo traemos a Rescalvo, mira, para que venga a hacer el programa acá. Si usted me pregunta a mí, yo uso mi equipo titular para todos los partidos. Eso es. Mira. ¿Por qué? Porque no hay descanso. Tenemos que estar de acuerdo y tenemos que ser conscientes de que es algo que no se puede hacer. Y que en algún momento te toca... rotar la plantilla. De acuerdo, y la decisión del técnico está, o la gestión está, en saber en qué partido se puede rotar. ¿Era el correcto para rotar? No perdió de visitante. Si era el correcto o no era el correcto, pero al menos pero para ti, ¿era lo correcto o no era lo correcto? Terminó siendo correcto, porque no perdió el partido y casi lo gana. Ya, perfecto. Profesor Pescarolo, usted ya sé que no piensa que Emelec no tiene perdida la etapa. No, yo no creo que tiene perdida. ¿Era necesario la etapa? Poner equipo alternativo en contra Deportivo Cuenca, tomando en cuenta, lo repito, que enfrentas al Táchira. A ver, yo creo en las estructuras, yo no creo en los nombres. Pero tú hablaste ahí mismo de la plantilla de Emelec, que no refiero, tiene buena plantilla. Pero déjame terminar. Déjeme acabar. Con la idea. Yo creo en las estructuras. Creo en las estructuras, no en los nombres. ¿Sí? Y las estructuras, pongo el ejemplo, y lo ponía el ejemplo de Barcelona, funciona como estructura. Está uno, está otro, y están siempre dentro de un equipo que funciona. Por eso yo decía, realmente son titulares y suplentes. En cambio, ves a Emelec y tú analizas la alineación y dices, Romario es titular. Leguizamón es titular. ¿El central por izquierda tiene un titular? No. ¿El lateral por izquierda tiene un titular? No. Dixon Arroyo es titular. Sebastián Pérez titular. Sebastián Rodríguez. Yo sé que usted está enamorado de Maluma. No, todo el 2022 diciéndole sí. Bueno, Zapata, el que lo repetí, Joao, lo repetí el de Barcelona. Y para mí, cabeza de titular. El resto. Por eso sí lo puse. Zapata, Sebastián, Joao, Cabeza, son titulares. Perdón, ¿cuántos goles tiene Cabeza en el año? Sí, pues mucho más. Pero yo estoy preguntando, ¿cuántos goles tiene Cabeza? Mucho más de lo que está haciendo Quiroga. Quiroga. Pero si no hace goles, vamos a lo bueno y no, a lo malo. Ya vamos. A lo correcto o a lo incorrecto. Un jugador que no te toca una pelota en un partido, que no descarga bien, que no funciona en volumen de juego, que entonces, como le pasó a él en Bolivia, y la metió. Y cuando le toca la mete, ¿es importante o no es importante? Sí, pero la pregunta que yo hago es, importante. ¿Eso es lo que quiere un entrenador como Rescalvo en su equipo? Su equipo, entonces, si trajo a Quiroga... Dependiendo de la estructura, entonces, profe, si trajo a Quiroga para meter... Pero si trajo a Quiroga para insertarlo en su estructura de juego... Entonces, ¿para qué lo trajo? Pues no te quejes. Le está debiendo entonces. Pero es que no es lo que él trajo, no es lo que él quiere. Es que él pensaba, ¿no? No es lo que él necesita. A ver, yo un día vi un equipo que quería tiki-taka, y trajo dos centrales delanteros paraguayos. ¿Cómo puedes jugar tiki-taka? Entonces, ¿quién te equivoca? Se equivoca el entrenador. Y si quieres tiki-taka, más allá de que para mí, mi ahijado es Eddie Guevara, me gusta cómo defiende. También iba eso. Pero... ¿Te gusta tiki-taka? Salir jugando, y lo traes a Canto, y lo traes a Guevara, y lo traes a Garcés. Entonces, estás equivocado de tu plan de juego. Entonces, yo creo que el problema es ese. Es que yo creo que lo de Rescalvo no es tiki-taka. Lo de Rescalvo es más juego directo. Pero con los centrales que se adelantan, que progresen.
Bueno, y para eso es muy importante Leguizamón, muy importante Sosa, pero Leguizamón no es un gran defensor. Claro. No, es verdad. Para mí, el gran hueco que tiene en salida, en primer pase, es Sosa. Sí, ese hueco por izquierda. Es la salida de y lo mismo lateral izquierda. Es una ausencia que está arrastrando. Oye, de lo el que único fue el hueco no hay, y no hay, no hubo rotación Mechita, en esa posición. Y no hay definición en el lateral izquierdo. Y voy a acotar algo, mí, tal vez, Luigi. Yo no sé no si tú me puedas corregir o vas a estar de acuerdo conmigo. Para ustedes también, compañeros. Joao no ha tenido un buen comienzo todavía. Ni Joao, ni Rodríguez. No. O sea, de lo que Joao no tiene acostumbrado. Ojo, Mechita. Él tiene que pelear puestos para ir al Mundial. Pero para mí Joao no está jugando en su posición. ¿No? ¿Y en cuál, pues? En la de volante por izquierda. Pero no, Luis, se ha jugado ahí. Sí, es que él ha jugado o puede jugar de... A mí no me gusta. A mí me gustan las especializaciones. Espérese. Usted, ¿qué acotó hace un momento? Usted dijo, bueno... A Marco Caicedo como alternativa de... Sí, pero... Ok, no está Marco Caicedo, pero jugó, el titular es Joao. Pero él jugó... Joao jugó a la izquierda siempre. O puede jugar atrás de 9. No, lo está haciendo jugar a Carabalí y lo mete a Joao por centro. O sea, ¿usted cree que Rescalvo lo está utilizando mal a Joao? En mi opinión, sí. Para mí, Joao tiene un bajo rendimiento también que a lo mejor... Contigo, a lo mejor... También. A todos nos pasa. A mí me pasó y uno no sabe cómo salir. Ahora, el chico es carácter, tiene un carácter fuerte, él tiene que autosobrellevar todo esto. ¿Por qué? Porque él es, a lo mejor, el técnico de la selección. Lo tiene en mente para llevarlo a Qatar y él tiene que demostrar. ¿Cómo ustedes lo vieron? ¿En qué posición lo tiene? De volante por izquierda. ¿Y en la selección de qué jugó? Por izquierda, pues. Pero, eso digo, pero está jugando, yo te digo una cosa. Primero que todo, sí, que solamente cortito lo de la selección, a mí me parece que Romario... le quitó el puesto con la última actuación. ¿Y el lesionado? También, pues. ¿Cuál? Ayrton. ¿Sí? No, que para mí va a ir Jeremy Sarmiento de ley, fijo. Y... Vallado. No, es llegado. Oiga, Mechita, pero usted invocó a su amigo. Él sabe. Información. Vamos en orden. Está bien, sí. Va a ir para mí. Ibarra le ganó el puesto, pero... Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes de Rojas, que Rojas es un buen jugador, sí, tiene grandes condiciones. Es importantísimo de para crack mí. Y todo. Pero no ha tenido un buen comienzo, King John. Yo considero de que es un jugador rachero. ¿Usted cree? Rachero, que tiene una racha en que es top. Yo creo que las condiciones y el carácter que tiene Joao. Tiene una racha de 2 años, 3 años espectacular. Es impresionante. Dámelo a mí. No. Pero dámelo a mí. Ya. Cualquiera. No es así, Luigi. Él terminó bien el 2019, solamente en los últimos 7 partidos jugó bien. ¿Y el año pasado? El año pasado se prendió en la segunda etapa. Ya. Se prendió en la segunda etapa. ¿Y tú crees que va a ser un buen confort para este llegar a la selección? Pero este año no ha arrancado bien. Entonces, por eso claro. Digo que es un jugador rachero. Está mal empleado el término. El tema de la posición. Ya te doy la palabra, Javier. O quizás lo mismo que Lionel. No digo por carácter, porque Rojas sí tiene un gran carácter, pero quizás hace falta de que metas 1 o 2 goles. Para que nuevamente agarres ritmo, confianza y todo, y te atrevas a más cosas. Déjame, Javier. Sí. Yo decía que a Rojas lo que le ha afectado tal vez es este tema de que un día se va de Melec y resulta que se va a quedar. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad lo que dice usted de Guti, por ejemplo, que él enracha determinados partidos jugando bien, haciendo goles, dando asistencia y todo lo que usted quiera. Termina, digamos, el último partido de la racha, Rojas se va de Melec. Hay rumor de que lo quieren de todos lados. Con este nivel. Y eso al jugador lo termina distrayendo. ¿Cuántas veces Rojas no se ha ido de Melec ya? Yo tengo... ¿Cuántas veces no lo han puesto en un equipo? ¿Cuántas veces no dijeron la oferta está sobre la mesa? Rojas mañana toma un vuelo y se va de Melec. Yo tengo mi definición sobre estos detalles de transferencia, compañeros. Cuando salga y tenga veracidad, déjelo ir. Mire lo que está aconteciendo con Bayro Castillo. Mire lo que está aconteciendo con Joao Rojas. ¡Déjelo ir! O sea, pero ya lo de Joao Rojas, recuerda que incluso él dio declaraciones y dijo que era decisión propia quedarse, porque contra eso tampoco se puede pelear. Para mí, él no ha tenido un buen comienzo. Y acuérdese por dónde va. No ha tenido un buen comienzo. Y ojo, que Kim Jong dice, es un chico que tiene carácter, estoy de acuerdo. ¿Tiene condiciones? Sí. Él ha jugado por el extremo izquierdo, ha jugado en el extremo izquierdo. Ha jugado atrás del 9, ha jugado el 3 del 9. No está jugando por la derecha. Él ha jugado en posiciones que tiene memoria de conocimiento de todo esto. Y Luigi hablaba del nivel de Rojas, de que tiene dos años en buen nivel. Pero también hablabas de la posición. Sí, y estoy de acuerdo con Mechita en eso. Y ese año 2019, cuando brilló Rojas y casi lo mete a Meleca a una final, lo hizo jugando detrás del 9.
con continuidad, con confianza. No, pues el jugador necesita tener confianza para luego ver qué más puede hacer. Ah, mira, el ejemplo que yo puedo dar de lo que yo creo que Israel Rescalvo es un buen entrenador. Me parece injusto lo que está sucediendo, que le están echando no, todas las cosas. Yo no ahora estoy de acuerdo con parto con por gente, ahí, verdad, parto por decir sí, esto, ¿no? Sí, sí. Parto por decir esto que para sí, mí es un buen sí, entrenador sí. Y que es injusto lo que está pasando. Ahora así voy es. Al otro lado, ahora el análisis. Tú tienes un carro y te compras un carro las cosas específicas que tú necesitas de ese carro para que funcione en algo. Por ejemplo, tú te compras un 4x4, ¿sí? Y tienes un 4x4 porque te gusta el rally. Muy bien. Pero resulta que luego después a ese carro tienes que comprarle llantas. Pero resulta que las llantas que le compras son llantas de velocidad. Son llantas lisas. Para claro, rápido, sí, pista. Pero, ¿el carro te va a funcionar igual o no? No. ¿De quién es el error? Tuyo. No es que es más barata las llantas lisas, ¿eh? Hasta cuestan lo mismo. Ni es que las llantas lisas sean malas. Es que son para otra cosa, para otro piso. Exactamente. ¿Sí? Yo lo que ahí creo sí. Es que, para mí, Ismael Rescalvo tiene una estructura de juego, una idea de juego, ¿ya? Un plan de juego, un método de juego, como le quieran decir, un funcionamiento, como ustedes le quieran ¿ya? Llamar, una idea de juego, como decía la frase que le copié yo al señor Freire. ¿Ya? Pero los intérpretes que él ha incorporado, y yo hablo de él como dirigente, como entrenador, porque también puede ser la dirigencia, no están de acuerdo a esa idea que él quiere. Pero si él quiere no, volumen no de juego, todo, por eso digo, por, no, si él no. Quiere idea de juego, oye, volumen no de juego, no ha tenido volumen de juego, Guevara no lo es. ¿Quieres volumen de juego? Garcés pero no lo es. Pero no Quiroga no lo pero es. La opción uno de él, mira, yo pienso que el juego de él. Tú tienes razón en el concepto. Titular, ¿no? Tienes razón en el concepto general. Por eso digo la diferencia entre titular y suplente. Tienes razón en el concepto general, pero en lo que se quiso hacer de inicio, no creo que sea el ejemplo válido. ¿Por qué? Porque supuestamente a Canto lo traen porque jugaba de lateral y de central. Y que tenía buen pie. Y no ha rendido, ¿de acuerdo? No ha jugado casi. Bueno, sigue, casi sigue, no ha jugado. Lo trajeron a Pitón, muy ofensivo, de mucho juego, y un lateral con gol. Y un lateral con gol. Ha jugado, no ha jugado, no sí, ha jugado pero, más que pero, jugado. Pero en la idea de la característica de jugador, sí. No estamos hablando ahorita del rendimiento. No, estamos hablando yo estoy del rendimiento de acuerdo con ahorita. Lo que te estoy siguiendo bien. Yo creo que estamos hablando ahorita de las características de los jugadores. Sí. Me parece que por ese lado va bien. Cuando lo traen a Marcos Caicedo para mí, para completar la plantilla, ¿por qué? Porque es un jugador que te da amplitud pero que puede ser suplente de Rojas, como puede ser titular y Rojas jugar con Rojas. Y Rojas jugar en la mitad. Lo trae a Jason Chalá, otro jugador muy veloz, no es volumen, no es la octava maravilla. Sí, pero no es la octava maravilla del mundo para técnicamente, pero es un jugador que técnicamente igual está bien dotado. Y que vino a pelear. ¿Y de qué te sirve? Pero lo que pasa es que si hay sindéresis en lo que ocurre, porque si lo traen a Chalá, que es un jugador centrador, de característica natural de centro por la derecha. Pero no las tira. Y lo traen a Quiroga como plan A para centro pero delantero ¿por qué no poste. Los tira? No, probablemente no por culpa de Chalá, ¿eh? No, pero yo te digo, pero para mí, si trajo a Chalá y trajo a Mauro Quiroga, los trajo precisamente para que este le tire centro. Para un plan B. Yo no lo hay. No sé si para un plan B. Pero lo entiendo. Pero si tú me dices, traigo un centro 4-4. Es todo acá. No, Javier, no se trata del sistema, mí, sino del modelo. Estamos hablando no mí, del sistema, del modelo. Del modelo juego. El modelo juego es fijador y cabeza. No, el modelo juego de Melec es buena salida, buen pie, volumen de juego. Chalá, no es para volumen de juego, es para finalizar, no juega con centro. ¿Cuántos centros tira? Listo. Y probablemente no lo hace, no porque no esté capacitado. Y la pelota no le llega clara. No liga con volumen. Sí, ahora yo le voy a decir una cosa. Mira el cambio en Barcelona. Lionel Quiñones ya no centra, lo tira atrás. Es la mano del técnico. Veces, y acá. No. Está bravo. Está bravo. Sí, sí. No se puede decir eso. Está loco. Ya lo. Eso quiero hacerme, chico. Evalúelo este chico. Me sorprendió. Yo digo, llega acá al fondo. Tú no puedes ser. Mira, te voy a decir una cosa. Tú no puedes ser absoluto por lo que pasó en el último partido. Porque en el partido anterior. También. ¿Cómo fue el gol de No, pero Pepe dice que ya no tira centro, que solamente le tira para atrás. ¿Cómo fue el gol de Mascherano ni de cabeza con centro de León? A ver, lo que te quiere decir. No va atrás, fue al área. Escucha, lo que te quiere decir Pepín es que no es una verdad absoluta por un partido. No, lo que te está queriendo decir. Él ya tiene variantes, pero no me digas a mí que no centra
Que no tira al centro, sino que la tira para no, atrás. No, 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 lo que te está... Llega a la línea al Pepín. Lo que te está queriendo decir Pepín para mí es que ya no cierra los ojos y tira al centro. Que ya está mirando. Que ya llega con criterio. Si es para adelante, es para adelante. Si es adentro, es adentro. Si es para atrás, mejor. Llega al fondo. Llega al fondo. Llega al fondo. Mire la que erra Velasco. Sí, 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 pero también en el partido pasado... Él puso el seguro muy arriba. Pero en los partidos pasados también tiró centro. Hoy Lionel está siendo muy versátil. En la suramericana, vía, llega al fondo y la tira atrás. Manu Valde, perdón. Sí, pero hubo una que se comió Mastriani. Hubo una que se comió Mastriani, que también que la tiró al área chica. Al área chica está la tiró. Bien, pero tiene una alternativa velocidad, pero no buena ahora. Pero no, mira, no me devuelva a Barcelona, porque después me echan la culpa a mí. Me echan la culpa a mí que yo hablo de Barcelona. Si usted es el director, usted es el responsable. Es verdad, Volviendo, retomamos un poquito de Melé. Hablamos de Melé de la posesión, hablamos de Melé de la posesión de juego, hablamos de Melé de la salida con balón, hablamos de salida de la proyección, hablamos de jugadores de posesión, jugadores directos, lo que quiera. La realidad es que Melé es un equipo que defiende horrible, defiende muy mal. ¿Y por qué? Porque sus intérpretes no están canalizando correctamente la idea del probablemente lo que quiere el entrenador. Puede ser. Porque, ¿por qué? Porque los zagueros centrales no están bien, no están defendiendo bien. El lateral izquierdo Rodríguez no está defendiendo bien. Los volantes Luigi, en general, Luigi, yo te preguntaba bien. ¿Por qué? Porque pensé que me ibas a dar la respuesta que yo quería. A ver, ¿cuál es? Paiva te voy a decir. Y luego, no. Pensé que me iba... Renato Quinjón. No, ¿quieres que yo te diga lo que yo... ¿Quieres que yo juegue como tú quieres que yo juegue? Lo que pasa es que cuando yo te diga... Cuando yo te diga... La explicación que yo tengo del tema, vas a estar de acuerdo conmigo. A ver. Porque esto en Emelec pasa, el tema defensivo, no pasa por una decisión del técnico. Pasa por un tema de lesiones, de ausencias... De todo lo que Perdóname, ha tenido. Rodríguez entonces no le defiende bien. Pero no le ha permitido. Gracias. Luis, no le ha permitido al técnico, al tener lesiones, al tener bajas, al tener viajes, le ha impedido realmente trabajar con los centros. Tú sabes que la defensa necesita mucho trabajo. Pero hoy tiene los laterales titulares. Pero ayer en Emelec jugó Brian Carabalí, que no juega de lateral nunca en Emelec. Jugó Joel Quintero, que no juega nunca. Pero Romario también ha tenido problemas. Jugó Eddie Guevara, que siempre es el regular, y jugó Jackson Rodríguez, que es su segundo partido en el año. Es su segundo partido en el año. Pero tú me estás hablando de una defensa que en el primer partido, o la defensa titular de Melec en los papeles, debería de ser Romario, Leguizamón, Canto y Pitón. Entonces estamos hablando que no está ninguno de ellos. Cuando no estén, ¿qué hacemos? Por eso. No jugamos. Esa es la alineación. No, esa debería ser la titular. Cuando no estén, ¿qué hacemos? No jugamos. No, Luigi, no es que nos... Reciben dos jugadores por partido. No es que nos vamos. Lo que pasa es que considero de que nosotros, al estar en un micrófono, tenemos la obligación de decirle a la gente, ¿sabes qué? No, la defensa de Melec no funciona. Sí, no funciona, pero no funciona para defender. Yo hablo de defender. Está bien, pero nuestra labor aquí es decirle a la gente, no funciona por esto. En un equipo de 25 jugadores, yo no te pongo más, en el Ecuador lastimosamente las plantillas son más grandes, no debería ser así. En una plantilla de 25 jugadores, tú no me puedes decir a mí que si faltan 3 jugadores o 2 jugadores, una defensa no funciona bien. La estructura, la esencia de un equipo tiene que ser primero. Si quieres ser más ofensivo, tienes que defender bien. Pero si Joel Quintero tiene 2 semanas en el plantel de primera, estaba entrenando con las reservas porque lo iban a votar. Ok, muy bien. Hay una razón del tema. Para mí es un error que lo voten. No sí, más. Pero es lo que pasa. Hay que explicar la razón del tema. Por eso que no han trabajado bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, para mí titular debe ser Gracia. En eso estoy de acuerdo contigo. Para defender. Sí, ok, defienda bien, porque no tiene tanta proyección. Pero si tu problema es defensivo, defiende bien, primero. Para mí, Gracia, Gracia no defiende bien. Si tú me vas a poner a... Defiende mejor que Rodríguez. Para mí no. Para mí no. Y es una mejor pelota parada también. Eso es un argumento también. Es el que mejor le pega de todos. Rodríguez en cuestiones defensivas. Yo creo que el segundo gol. Yo creo que sí marca más que Rodríguez. No marca nada. Y Rodríguez cierra mejor el espacio por su velocidad. Y ojo que el segundo tiempo de Rodríguez fue bueno. No, yo pensaba que me estaba hablando de Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez no marca, pero nada. Tenemos que hacer la última pausa del programa, pero antes, déjeme recordarle, arme de una vez su parlay para mañana, porque mañana hay Champions. Mañana juega el Bayern Múnich contra el Villarreal, que tiene la ventaja del equipo de Pervis Estupiñán.
que podría dar el... Métale ahí la fichita. Métale la fichita que podría clasificar. Por la mínima y Real Madrid que va a ratificar su clasificación contra el Chelsea. Así que mañana haga su jugada ganadora y hágase pelucón en betcris.com. Pausa y volvemos. Luigi Pescarolo es en WQ 102.1 FM. El mundo en tus oídos. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Me creerías si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite? Gracias a Prima, esto es posible. La nueva freidora de aire Prima te permite saborear la textura de los alimentos fritos, pero utilizando el 99.5% menos de aceite. Increíble, ¿verdad? Pero esto no es todo. Vienen dos presentaciones. La que será útil para toda la familia con capacidad de 5 litros y la de 3.5 litros por si cocinas en porciones pequeñas. Encuéntrala en las mejores tiendas a nivel nacional. Para más información, visita nuestras redes sociales como @primas. Solo Prima lo hace real. Ellos son Julio y Daniela. Pueden levantar más de 100 kilos durante horas, jugando al caballito con sus tres hijos todas las mañanas. Reescribe tu historia con un auto tan potente como tu familia. Renault Logan. Motor 1.6, 111 caballos de fuerza, 4 airbags y crédito directo. Conoce más en www.renault.es y encuéntralo en nuestros concesionarios en todo el país. Renault, con el respaldo de Automotores y Anexos. Uber es una forma fácil y más confiable para ayudar a movilizarte en cada momento de tu vida, llevándote de la primera cita a conocer a sus padres, de la fiesta de graduación a tu primer camello y muchos momentos más, siempre con el estándar de seguridad de Uber. Para todos los momentos, Uber. Fin del espacio publicitario. Bien, estamos de vuelta. Último bloque. Le vamos a dedicar un tiempito a Paiva. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Paiva, Mechita? Para mí, la forma no me gusta. El fondo, él puede expresar todo lo que quiera. La forma es lo que yo estoy en contra. Primero, porque me parece una total falta de respeto para todos quienes están ahí, también para el rival. Pepín, ¿eso lo podemos tomar como calentura del partido o piensas que es un comportamiento natural de Paiva? Agarre un poco de eso también, pero tienes que tener respeto sobre la gente que tiene al frente. De acuerdo, fue respetuoso total. Y aparte, respeto sobre quien dirige la otra institución. ¿Por qué? Nosotros tenemos alternativas de ser un equipo ofensivo que no podemos esperar o que seamos extremadamente defensivos. O sea, es falta de respeto a un colega. Exactamente. Yo pienso que a lo mejor... puede ser, la calentura no pudo ganarle a Guayaquil City, un equipo tal vez denominado chico que no viene bien en la tabla de posiciones, a lo mejor no es. Acuérdese que lo dijo el profesor Célico a Paul Vélez, se lo dijo también una vez cuando Católica era un equipo pero revulsivo, porque daba miedo jugar con Católica. Se lo dijo Rescalvo, le dijo que tenía fútbol primitivo. Ya, también. No, no, ah, vio, también. Un equipo de Vélez. Ya, entonces...
Yo, de mí, yo no sé, Luis, nosotros somos entrenadores, yo no puedo hablar de un colega, decirle, correcto, ¿sabes qué? No puedo. Es una falta de respeto, mi querido Kim Jong. Sí. Yo no lo haría. Javier, desde la parte periodística, podemos analizarlo como que es más show de payo, porque suele tener estos shows, estos tipos, estas cosas que sean mediáticas, y quizás hasta, diría yo, como una cortina de humo, porque realmente el funcionamiento de Independiente, cuando pensamos de que iba a ser candidato número uno, este año no ha sido el creo mejor. Yo creo que el tema pasa por ahí, por esta cuestión de tratar de distraer un poco la parte central e importante del asunto, porque puede ser calentura del momento, sí, Independiente quería ganar, quería sumar 3 puntos y debido a un determinado planteamiento en el cual la parte defensiva fue la que primó en Guayaquil City durante todo el partido, se perdieron bastantes minutos y todo lo demás. Sí, yo en eso yo no se lo voy a discutir a Paiva, pero uno tiene que saber también al rival que se va a enfrentar, uno tiene que analizar. Guayaquil City, ¿cómo le vamos a pedir a Guayaquil City que salga a atacar lo Independiente en ese estadio? Es que no le podemos pedir a nadie, cada quien tiene su planteamiento y su idea de juego. Yo le digo poniéndome en el lugar de Paiva, ¿no? Que más o menos quería indicarle a los técnicos cómo deberían jugar contra él, para que él se sienta cómodo y pueda desarrollar su idea. Guayaquil City, ¿qué es lo que hizo? No impedir precisamente que Independiente pueda sentirse cómodo dentro del campo. ¿De quién es el mérito? De Paul Gavilanes. No, el mérito de Independiente no lo tuvo porque no supo cómo contrarrestar un planteamiento en el cual le cubrieron todos los espacios, le bloquearon juego interior. Cuando le tiraban a los carrileros la pelota, tampoco podían resolver porque siempre estaban en desventaja numérica y posicional. El mérito es de Paul Gavilanes. Yo ayer le decía, Paul Gavilanes es lo que más se asemeja al Cholo Simeone aquí en Ecuador. Vea eso. Sí, no, está bien, pero por eso no la amerita también, ¿qué? Javier, para que tú puedas darle esos estímulos al profe Paul Gavilanes, que es súper defensivo, que este equipo botó el balón. Que no lo es. No puede ser eso. Que la no verdad, lo es. Sí, exactamente. Profesor Pescarolo, ¿cómo tomaría usted unas declaraciones de Paiva de esa forma hacia usted? Que en primer lugar no hay que escupir para arriba. Eso en primer lugar. Segundo lugar, porque hoy están Independientes. Hay que tener una carrera, hay que saber que en esto no siempre se tiene el presupuesto, ni la capacidad, ni lo que significa un equipo como Independiente en el Ecuador, probablemente el equipo con mayor presupuesto del país. Renato Paiva nunca ha dirigido fútbol profesional, siempre ha dirigido formación. Y en equipos buenos, como el Benfica. El Benfica, probablemente en divisiones menores, junto con el Sporting de Lisboa, el Porto, aunque el Porto menos, pero el Sporting sí, exactamente, sí son más de formación. Y probablemente, es más Barcelona, pero usted está cambiando eso, ¿no? Yo no estoy cambiando eso, ya viene siendo cambiado hace rato, pero déjeme terminar la idea. Y estamos ayudando en eso, estamos aportando. Siempre dirigió equipos grandes en diferentes categorías, ¿sí? Ahora le tocó dirigir un equipo profesional y agarró un equipo importantísimo. Guayaquil City no tiene ni la mitad del presupuesto que tiene Independiente y probablemente, y pido mucho respeto y mil disculpas y que se lo tome con como tiene que ser, probablemente no tenga ni la mitad de la calidad de jugadores que tiene Independiente. Así de fácil. Por lo tanto, el técnico va a hacer lo que tiene que hacer con sus armas. Ningún técnico te dice vamos a hacer tiempo, sino vamos a tomar precauciones, vamos a hacer esto acá. Y luego después el plan del partido se va dando. No solamente lo que tú puedes hacer, sino que el rival te deja. Si el rival le dejó interrumpir el juego, es porque Independiente se lo permitió. Si el rival cortó la jugada, es porque Independiente no tuvo fluidez, no tuvo profundidad. Entonces, yo sí creo que eso pasa ahí. Ahora me preocupa mucho, porque si él está pidiendo carnet para dirigir Conmebol, estas declaraciones no las puede hacer en Conmebol. Esto no se puede decir a nivel internacional, señores. ¿Cuál es? Yo he dirigido selecciones y ahí tienes que medir tus palabras, porque donde te equivocan o algo, te cae la sanción, sanción. No es que ahí, vamos a ver qué pasa. Entonces, si él quiere dirigir Conmebol, quiere carnet Conmebol de pro, pues tiene que aprender a dialogar y hablar como eso, como un entrenador de pro.
Así es. Compañeros, hay códigos de ética hoy en día que eso es bien censurado. Ojo, le puede perjudicar. Así es. Es que no, internacionalmente no se lo van a permitir. Imagínate sí. Tú, a nivel de sudamericano, a nivel de Copa Libertadores, Mechita, o a nivel de selección. Razón, tú no puedes decir, no, es que el rival no hace bien las cosas. Ese no es tu problema. Mechita, no ocupas para arriba porque mañana te va a tocar dirigir Orense. Pero es que, o te va a tocar dirigir Olmedo. Claro, porque es que... Por favor. Paiva dice que el rival no hace bien las cosas, pero ¿cómo? El rival le sacó un punto y hizo perfectamente las cosas. Si sacó el punto que quería sacar. Y Javier, y una de las cosas que más yo le puedo decir a Paul, y más le puedo criticar a Paul, es que a veces es demasiado alegre, demasiado folclórico para jugar. Cuando no debería hacerlo. Cuando no debería hacerlo. Yo he dicho, hey, saque la fuerte, tira para adelante. No, quiere jugar tiki-taka, tiki-taka. Claro. Ojo, eso es lindo. Y a mí me gusta cuando, y se ve bien. Pero sí, no siempre. Entonces, ahora lo critican por el resto. Por Dios, ya Paul Gaviria diciendo, a ver, me critican porque quiero salir jugando, me critiquen porque me defiendo. Porque soy un revulsivo. Caramba, déjenlo tranquilo, que él hace su trabajo, claro. Y punto. Y aparte, el otro tiene que hacer el suyo. Aparte, dígalo, es ecuatoriano. Correcto. No, eso les doy. No, sí. Yo, ustedes saben lo que yo he llevado bastantes años en un equipo. Yo he sido en primera categoría. Hacían la comparación o hacían referencia de un torneo internacional. ¿Ustedes creen que lo va a hacer a nivel internacional? No puede. No, es que no lo va a hacer. No puede. No lo va a hacer. Solamente acá, a la interna, pretenden pisotear de cualquier forma. Es lo mismo que los horarios. Es una buena referencia. ¿Por qué Paiva no dijo nada cuando ganó con un penal inventado? Que su jugador se tiró. ¿Dónde está la moral ahí? La primera fecha. A Cumbayá. ¿Dónde está la moral ahí? No puedes cumplir. Tienes que decir, sí, mire, yo salí y el partido debe haber terminado empate, pero mi jugador fingió y se tiró y no fue penal. Eso no es antifútbol, pregunto yo. Por supuesto que lo es. Señores, ¿cuánta gente había ayer en el estadio? 20, para ver el partido Independiente. 30, ¿cuándo? Porque él habló de que la gente paga, su entrada su para ir a ver un espectáculo. Sí. Mire, primero que todo, que Independiente no tiene hinchada. Segundo, que la gente que va son empleados de Deller o son son los repartidores de la gente que le regalan las entradas. Ojo, que yo he natural visto, o crispy. Yo he visto cómo regalan las entradas. Ojo, yo lo he visto cómo regalan las entradas en centros comerciales y en torneos internacionales. Y no tienen hinchada. ¿Sabes quién se me pareció mucho esto? Yo lo dije ayer internamente, lo voy a decir. Mourinhitos. Las copias. Mourinho siempre intenta desviar la atención. Es un genio. Sí, Mourinho es un genio. Por eso Guardiola. Pero Mourinho es Mourinho. Él era el que en Real Madrid ganaba. Es el amo. Pero en España te dicen. Correcto. Pero ¿sabes qué no entiendo yo? Correcto. Lo que yo no entiendo es que. Él es amo de eso, el show. Me parece que Paiva no lo ha entendido. Porque le está queriendo desviar la atención. ¿Pero la atención de quién? ¿Presión de quién tiene? ¿Atención de qué tiene? ¿Sabes cuál es Quiñón? Quizás lo que está haciendo es quitarle responsabilidad a sus jugadores, los que no andan en buen nivel. Puede ser. No creo eso. Porque el caso de Bauman. Yo para mí es que ya se le escapó ya la etapa. El caso de Bauman, por ejemplo. Yo no creo todavía. Es precisamente lo que yo digo. Sí, es bueno, pero ya son. Lo de Bauman es precisamente lo que yo digo. Es un jugador que. De lo que hablaba en el primer bloque. Juega muy bien Bauman. Hace todo bien. Le está faltando meterla. Pero hace todo bien. Y esto es y eso que para un delantero sí es en el fútbol, como en la vida, hay que meterla. Pero en este caso te digo, es el ejemplo que ponía hace un rato. Él juega bien, hace bien diagonales, se tira hacia atrás, se asocia bien con los volantes, luego va a atacar el espacio. Hace todo bien, vamos. Le está faltando hacer el gol. Yo lo que creo es pero que juega bien. A un buen entrenador como Paiva, si Oriendo es un buen entrenador, le dieron el año pasado un super equipo. El mejor del campeonato, la mejor plantilla del campeonato, la más cara del campeonato, salió campeón. Si no, te armaste en la a mitad de... Si no le reforzaban el equipo. A mitad de año el super equipo. Si no le reforzaban el equipo a mitad de año, Independiente del Valle no era campeón. Por eso te digo, le rearmaron un super equipo. Porque Bauman metió en Independiente mérito, la mitad de sus goles. Mérito, repito, a un buen entrenador le dieron un super equipo. El mejor del campeonato. Le reforzaron el super equipo. Y mérito de este buen entrenador salió campeón. Sí, por supuesto. Eso tiene un mérito. Como decíamos, tiene uno. Nada es ahora, regalado, este buen entrenador que sigue manteniendo un super equipo, pues ya no lo está haciendo funcionar. Sí, nada regalado, o ya no le está funcionando. Porque es un buen entrenador y sigue siendo un super equipo. No, claro, exacto, sí. Independiente sí, sigue siendo un super equipo. Creo que influye también a la final un poco la
el nivel en el que están también algunos jugadores. Sí, pero si esa es la responsabilidad de la cabeza. No, pero mira que ayer lo dijo... Pero hablamos de goleadores. No, ayer el nivel y se le fueron... Los entrenadores somos los responsables, no culpables, responsables de todo eso. ¿Qué jugadores? ¿Cuál, Javiercito? Solamente el derecho. Y el otro lo recuperó. Chávez está jugando. Y el otro lo recuperó. Sí, correcto. Y por ahí está uno de los problemas independientes. Porque Chávez ya jugó ahora. Contrató al mejor jugador de 9 de octubre. Dani Cabezas, que le prometieron selección. Al mejor jugador de Guayaquil City. Al mejor jugador de Guayaquil City, que fue Fernando Gaibor. Al mejor jugador del Manta. Goleador de la Liga Pro del año pasado, Bauman. Siempre lo mejor. El mejor jugador de Mucho. ¿Cómo se llama? No, pero hablamos. El Team Angulo, la Yoya Yovi. De los refuerzos de este año. La Yoya Yovi. De lo mejor. O sea. Y la renovación de Sornoso y Bauman. Lo mejor. Ahora dice Javier. Ahora uno dice: este Independiente de Lovalle. Y como lo dijo Paul ayer. Y dice, ya quisiera yo tener esos suplentes. Por supuesto. Esos suplentes fueran titulares en Guayaquil City. Sin problema. En cualquier equipo. ¿Y sabes cuál es el agravante, el mayor agravante todavía de este tema de aquí? Que jugaron a la 1:00 p.m. Sí. Se jugaron... En el horario que tanto quieren allá... Es un horario complicado para la altura, ¿eh? Es justo los rayos suba son donde más afecta. Yo sé, es bravísimo, de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero jugaron a la hora que querían. Hasta eso tenían a favor. Sí. ¿Qué quieren? ¿Qué tiempo? ¿Qué? Independiente del Valle no quemó tiempo. Yo lo más digo que cuando a nivel sudamericano, Copa Libertadores, Copa Libertadores sudamericana, te ponen el horario que ellos quieren. Ahí no dices nada. Ya, tienes que decir lo que tienes que decir. Luis, en la altura. Yo no creo que sea justo con el tiempo hecho. Es más, te voy a dar un ejemplo que lo hizo mi buen amigo Steven Soto. Quillón. Que tomó el tiempo jugado en el Monumental. Bueno, si usted. Te voy a decir exactamente el tiempo jugado en el Monumental. Ya no se puede jugar al mediodía ni a la 1:00 p.m. Y está prohibido por la CONMEBOL. No, aquí, bola sudamericana. Exactamente, pero ya la CONMEBOL tampoco no deja jugar. Pero es recomendación. No, torneo de CONMEBOL. Pero es recomendación. Ese es el problema, que no se termina de mojar el poncho. Dicen recomendación. Yo, para mí, cuando yo jugaba a las 11:30, 12:00 p.m. Escúcheme una cosa. Yo sé que ya ahora es contraindicado todo eso, pero... Pero esas son discusiones de 30 años, Pepín. No, 30 años la gente viene discutiendo eso ahí. Sí, yo sé. ¿Y ayer a qué hora se jugó entonces? Ayer se jugó a la 1:00. Vio. Mire, ayer en el partido Barcelona-Orense, en el primer tiempo, mi buen amigo, lo repito, Steven Soto, puso cuánto era el tiempo efectivo jugado. Muy bueno. 25:50. Así es. El primero. Es que es la realidad. De los 45... no 45, de los 51, porque dieron 6 adicionales. Sí, por el tema de Byron Castillo. Se jugaron 25:50. Este fue el tiempo jugado del partido. Y eso pasa en todos los partidos. Pasa en todos lados. En todo el mundo. Por eso digo, si tomamos en cuenta ese buen estudio, que ya han habido otros en el pasado. ¿Y el segundo? Que muestran lo mismo. No pidas mucho, Pepín. Ya está bien. Siempre va a quedar corta la edición. Siempre. Porque el reglamento dice que... ¿Pero qué preferimos? Debes demorarte 6 segundos. ¿Preferimos esto o queremos que el fútbol sea robotizado como lo es la NBA y que cada vez que salga la pelota, pausa en el tiempo? ¿Usted quiere eso? Mil veces como lo tenemos ahora. Acuérdese que más adelante va a salir cosas a mí me gustaría, que van a agregar al fútbol. ¿Estás hablando de la FIFA que quieren aumentar de 90 a 100 minutos? No, a mí me gustaría... No. Y es una opinión personal mía propia de mí. Y su persona. Y de mi persona. A mí me gustaría que se juegue en el fútbol 2 tiempos de 35 con las paras de reloj. Sería mucho más real, más efectivo, más concreto, más todo. 35 minutos de juego real. Me gustaría. A mí no me gustaría para nada. Es lo que uno convive. A mí no me gustaría Igual que el asunto del VAR. El VAR debería ser que a los entrenadores, nos den la posibilidad de tarjetita, pañuelito, como ustedes quieran. Señor Pepi Gavi, que usted va a dirigir ese equipo, el equipo A, el señor Pescarolo va a dirigir el equipo B. Tome tres tarjetas. Usted tiene en el primer tiempo de solicitar y usar esas tres tarjetas para reclamar. Estamos de acuerdo. Y yo, estas tres tarjetas, entonces, tengo tres tarjetas. Ya, Pescarolo, eso le parece correcto a todo el mundo. Pero es que no se pone en práctica, debería ponerse en práctica. Y en otro, no, debería ponerse en práctica. En vez de pronto, que el VAR, porque se le ocurra, yo solicito. Como en el tenis. Gasté las tres. Y si es que estuviste en lo correcto,
tú no se te no borra, se te gasta, claro, no se te gasta. Eso es que yo pienso que debe ser así. Pero con el otro, yo estoy con Meche, yo quiero mi fútbol así. Como entrenadores nos quedamos callados y no tenemos que reclamar más. Seguridad al momento. Si usted va a reclamar, usa la tarjeta. ¿Usted quiere, Pepín? ¿Qué quiere usted? Recuerda que el incremento de cambios que pasó de 3 a 5 fue igual un impacto importante, pero para mí, ojo, que para mí es para favorecer a los grandes. Totalmente, por los que tienen, claro, más plantilla. Los que tienen más plantilla, claro. Sí. Ellos van a sacar provecho. O los que se arman mejor. No, se arman mejor. Exactamente. O los que se arman mejor. Mechita, y en el Mundial todavía no está estipulado eso. Sí, sí. Ya está probado. Ya lo probaron. Ya International Board, International Board designó 5. Sí, rapidito, antes de irnos. Hizo gol olímpico Jordi. Qué golazo. Bonito gol. Jordi Alcíbar. Alcíbar. El jugador de Liga de Quito. 3 goles de. Yo vi el partido de Leo Campana. ¿Ve? Mechita lo invocó. Y mira. Avísenme si quieren ser goleadores. No, eso. Vi el partido de Campana. No completo, pero sí un resumen largo de como 30 minutos. Buenos goles. En todos los movimientos, sí, de salida, sí, descarga, desborde, lo hizo bastante bien. Gol y los goles. Cabeza. Hizo un gol de cabeza, un, sí, gol de remate y un, ajá, gol de vivo. Y como, sí, siempre, y como siempre lo digo, lo que me gustó del segundo gol. Siempre rematando de primera. Sí, eso tiene, sí, eso le da una ventaja al delantero ahora, sobre el arquero. El rival, rematar de primera. Está mejor físicamente, está más, sí, armado. Lo veo más pepudo. No, pero aparte en el desgaste, en la salida, está saliendo de posición. A mí me gustó. Vi jugar al Ting Angulo, se comió un gol. Oh, a mí me gustó que también se compromete más y lo veo más. Exacto, eso es lo que digo. Está saliendo a jugar. Sí, está saliendo a jugar. Participa más en las jugadas con su compañero. Pero vi jugar a Franco. Mucho se le habló de su contextura física y él entró a un proceso de poder estar. No, pero ahora está participando de lo que dice, sí, Pepe. Está participando al juego. Exactamente. Vi el partido del City, del Sonder. ¿Cómo es que es? Del donde juega Franco. Donde juega Franco, ¿no? Arriaga, no, pero no, Franco, por el Cleveland creo que era. También lo vi jugar muy bien, ganaba 1-0. ¿Y no vio su equipo, ya que vio MLS? ¿Cuál es mi equipo? ¿Su equipo no es el Dallas? No, gracias. No. Sí, sí, sí. No. Que su equipo. En la MLS y sigo porque veo y me gusta ver. Ahora, Jordi, eso sí. Caicedo. Ahora, eso sí, hay que aceptar. El Campana. ¿Cómo se llama el otro equipo contra el que jugó Campana? New England Revolution. Ya. El central, apellido Gómez, por derecha. Y el otro central, que decía, me voy a acordar hasta el nombre, Kessler. Por Dios, son una calamidad. Ese es el nivel de esos centrales. Yo le tengo una también. Kessler, le tengo una. Madre mía. La Liga Pro va a cambiar el balón. ¿No? ¿Vio? ¿No? ¿Vio qué le dije? Ahora, rapidito, gran actuación de Moisés. Sí, muy buen partido. Buen partido de Moisés. Oye, sí, la asistencia para el gol. No, me quedo con el gol. No puede ser titular. Y asistencia, asistencia de Gonzalo Plata. Bien por el, sí, bien por ellos. Muy buen gol. Nos vamos hasta mañana ya con el director aquí, ya que ustedes me hacen mucho relajo a mí.